prensa, previa al encuentro de este domingo frente al Canadá de Pulido aquí en la isla, nos atiende nuestro entrenador Rey Rosa. Hola, Rey, chicos. Buenas, Rey. Hola. ¿Cómo ves al Panadería Pulido? Creo que ahora, si no me equivoco, son los colistas, ¿no? Sí, está en una situación delicada. Ya la primera vuelta que hicieron no fue buena, pero sí que es verdad que esta segunda vuelta pues tiene mejores números que nosotros, ¿no? ¿Cómo lo veo? Pues veo un partido muy complicado. A día de hoy para nosotros son todos los partidos muy complicados. Es un equipo que no tiene nada que perder, está a muchos puntos de la salvación y bueno, y ahí está el principal problema. Se han quitado esa presión de encima y todos los partidos los están compitiendo muy bien, ¿no? Están siendo un equipo muy alegre, muy atrevido y vamos, estoy seguro de que nos van a poner en muchísimos problemas. Y bueno, la semana pasada me comentabas de que pese al último resultado sí que había muy buen juego dentro del equipo. No sé si ahora os notáis un poco estancados. Pues sí, hasta el último día, hasta el partido de Las Palmas, pues el equipo de verdad que estaba compitiendo muy bien ante grandes equipos. De hecho, en algunos partidos creo que fuimos superiores y llegamos a Las Palmas y fue todo lo contrario, ¿no? Las Palmas fue muy superior a nosotros, hay que decirlo, ya lo dije en su día y lo vuelvo a reiterar. Pero bueno, no nos queda otra que levantar la cabeza, de estar más juntos que nunca, de dar un pasito hacia adelante e intentar cambiar esta dinámica de resultados cuanto antes, porque para el tema mental pues sería muy, muy importante. ¿Y cómo ha ido la semana de entrenamiento? ¿No sé si hay alguna baja, como has comentado ahora fuera de cámara? Sí, la semana de entrenamiento, bueno, hemos estado más pendientes. Como objetivo general nos hemos marcado pues intentar llegar con los máximos efectivos disponibles al domingo, ¿no? Tenemos bastante bajas, jugadores tocados y bueno, a día de hoy no sabemos todavía lo que vamos a estar el domingo, pero bueno, yo creo que mínimo 4 o 5 jugadores no van a estar disponibles. Yo quería preguntarte, Ray, que bueno, nos preguntan este nombre de extremeño. Al principio de temporada comentaste el tema de que los malos momentos tenían que llegar y sobre todo haciendo alusión a la dureza de la competición. Esos momentos han llegado y en ese sentido te da la razón, sobre todo por eso que te comento, por lo duro que es esta liga, ¿no? Sí, esta liga es muy igualada y al final, como siempre digo, las ligas son carreras de fondo, ¿no? Vas a pasar durante esa carrera por momentos buenos, momentos malos. Hemos tenido a la primera vuelta momentos muy buenos y ahora pues no estamos atravesando por esos momentos tan buenos. Estamos en una mala racha, en una mala dinámica que hay que intentar cortar cuanto antes, ¿no? El domingo tenemos el objetivo más próximo y no cabe otra que ir a por los 3 puntos e intentar que se queden en casa, ¿no? Para que, lo que he dicho anteriormente, para recuperar esa confianza y que ese nivel mental, pues bueno, se vea mejorado por parte de los jugadores, ¿no? Siempre con los pies en el suelo, siempre digo, sabemos que somos el Coria, que somos un equipo humilde, que ha hecho las cosas muy, muy bien durante gran parte de la temporada y tenemos que intentar buscar y encontrar ese camino de nuevo. También, bueno, se ha buscado eso, como comentaba antes, el tema de las lesiones. ¿Habéis pensado que puede haber alguna causa por el tema de viajes, estado del terreno de juego, que hayan hecho confluirse ese grupo de lesiones? Bueno, principalmente sí, claro, que le hemos dado al cuerpo técnico muchas vueltas, ¿no? Y hay que hacer autocrítica, porque estoy convencido de que algo hemos hecho mal, ¿no? Para que haya tantas lesiones. Pero por muchas vueltas que le des, al final no vas a llegar a un punto claro de por qué ha sido, ¿no? Puede ser por diversas circunstancias. Gran parte de culpa, como te he dicho, seguramente tengamos el cuerpo técnico. Pero bueno, las lesiones son las que son. Los jugadores disponibles son los que vamos a tener, no hay que buscar excusas. Estemos 12 o 13, el equipo, como dije el lunes en la charla, los que estemos más juntos que nunca, un paso hacia adelante y que los que lleguemos disponibles al partido, pues afrontarlo con las máximas garantías y con la máxima confianza, con la máxima unidad para intentar revertir esa situación lo antes posible. Y luego, para finalizar, bueno, el domingo el club ha organizado ese día festivo, así, por el tema del Día del Niño, a ver si la climatología lo permite, que ahí también se demuestra que la afición, a pesar de, bueno, de este mes, tiene ganas de ese día y de seguir apoyando el equipo, ¿no? Pues ojalá primero que el tiempo acompañe, ¿no? Para que los niños pues puedan disfrutar de esas atracciones que les va a poner el club, ¿no? A la afición no le puedo decir nada ni reprochar nada. Estamos encantados con ello, con el trato, con la confianza, diría, lo que nos animan continuamente, tanto dentro como fuera de casa.
Y nada, intentaremos que esa confianza que tienen hacia nosotros, intentar devolvérsela con 3 puntos muy importantes y ojalá sean lo antes posible. Si puede ser el domingo, pues para nosotros sería muy, muy, muy bonito. Pues nada, muchas gracias. Venga, hasta luego.